All right, hello, class. Can you hear me? Hello, hello. Teacher. Hello, Jocelyn, how are you? Night. You're okay today? Hola. Are you okay today? ¿Estamos bien? Are you okay? Yes. Yes, you are. Muy bien. Bienvenido de regreso. Welcome back, everyone. Esperamos que no nos vuelva a dar problemas el internet. Estaba bien lento, no cargaba. Pero aquí estamos ya, justo a la hora de iniciar la clase, ¿ok? Ya tenemos a Jocelyn, Edwin, Luis, Eduardo y David. Ok. ¿Hace cuánto no nos veíamos? When was the last time? Una semana, creo. ¿Verdad? La semana pasada, ¿sí? O sí, el sábado de la semana pasada. Muy bien. Si sí, este sábado no estuvimos, recordemos, nos quedan dos sesiones pendientes, significa que 4 horas. 4 horas para ya concluir con nuestra última sección, the last section. ¿Qué sección nos queda ahora? Section number. Section number five. Section number five. Yes, section five. Okay, I was reading the messages from WhatsApp, and I can see that most of you are done with the platform. Revisaba que algunos ya finalizaron con la última sección, okay, la section number five. Vamos a revisar entonces el contenido de la section number five, que estábamos dándole inicio en la clase anterior. Let me take you to the platform. Pero antes vamos a revisar la asistencia. Who is in the class today? Seis, solamente tenemos seis ahorita, pero revisémosla. Don't you worry. Here we go. Ok, aquí estamos. ¿Qué tal su día, clase? ¿Cómo va? ¿Es good? ¿Cómo va su día? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien. Todo bien. Excelente. You're ready. Triste, triste. ¿Por qué triste? ¿Qué pasó? Cuéntenos. Último día de descanso. Último día de descanso. Y después en la semana ya no, ¿o cómo va su rutina? Cuéntenme un poquito. Vamos de noche a trabajar mañana. De noche. Sí, entiendo, entiendo. Después hasta el otro lunes estarían libres, ¿o cómo? Correcto. Wow. Sí, fíjense que el esfuerzo que ustedes hacen es de reconocerlo. Porque no cualquiera en su día libre se atreve a meterse a clases, ¿no? Es lo que menos quieren, lo que más buscan es descansar. Pero miren, es bueno repasar contenido. Veo que los temas que hemos tenido en esta sesión y en las anteriores no son de mayor dificultad para ustedes, ¿sí? Captamos muy rápido el contenido y nos apoyamos mucho. Así que revisemos. This is going to be the first class for section number five, the last section. It means that next Monday we are going to finish with section number five and the last class is going to be taken on Monday. El lunes ya sería nuestra sesión final. ¿Sí? Here we go. Bueno, creo que ya no se conectaron, entonces revisemos la asistencia. Today is Monday. Ya estamos en julio. Monday, July the 3rd.
Okay, David Antonio Ruiz. Present. Okay, David, excelente. Edwin Vladimir Gutiérrez. Present, dicho. Okay, excelente. Fernando Ernesto Sánchez. Jenny Angélica Solórzano. Okay. It's not here and she's not here. Guillermo Ernesto Quesada. Present, teacher. Okay, excellent. Guillermo Ignacio Dueñas. All right. Gerson Adalberto Morán. Jacqueline Xiomara Menéndez. Jonathan Vladimir Rosales. Luis Alfredo Leiva. Present, teacher. Okay, excellent, Luis. Luis Eduardo Mergano. Present, teacher. Okay, Luis Eduardo Ronald Iván Martínez. Present, teacher. All right, Ronald. Víctor Daniel Rivera. And Jocelyn Guadalupe Quintanilla. Present, teacher. Okay, ahí estamos. Vamos a chequear la asistencia ya en la segunda hora, ¿sí? Okay, let's go. Let's find out what the topic for today's class is. But let's make a review. Si se recuerdan, en la sección número 4, veíamos uno de los temas que tenía que ver con ¿qué está pasando en el momento, sí? What are you doing right now? What is people doing? Veíamos también un ejercicio de unas palabritas que le llamamos conjunctions, conjunciones, que me sirven para enlazar dos ideas, en este caso, dos ideas similares, una que va a contradecir a la otra, y una que es consecuencia de la otra, ¿sí? Eso es lo que veíamos, por si no han visto la grabación de la clase anterior, vayan, revísenla, porque vimos esto, el present continuous, affirmative, negative, and also interrogative statements, and also the use of conjunctions. Desarrollamos un ejercicio que tenía que ver con las conjunctions, con la ropa, el color de la ropa, y el present continuous en la clase anterior. Así que ahí está el tema de la clase anterior. Section number 5. ¿Qué vamos a ver entonces en la sección 5? Section number 5. Look, what is the title from section number 5? ¿Cómo se llama la section number 5 class? Take a look at the question that we have. What are you doing? What are you doing? All right. ¿Y qué estructura será esto? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? En el presente, en el pasado, en el futuro. What are you doing? ¿De qué creen que vamos a hablar? ¿Presente, pasado o futuro? Presente. The present, yes. What are you doing at this moment? Okay. De eso se va a tratar la sección 5, que es como una continuidad de la última parte de la section number 4. Hablar de cosas que suceden en el momento. And if you want to express activities, it is very important for you to learn on how to tell the time. Si hablamos de rutinas o qué estoy haciendo en este momento, podemos incluir esto. We can include the time in English. What time is it? This is going to be the topic for today's class. ¿Sí? Primer tema que tenemos es what time is it? ¿Qué significa? What time is it?
¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Agreguemos vocabulario para que podamos hablar del tiempo. Number one. In English, we have two types of clocks. Hay dos tipos de relojes en inglés. No solo en inglés, sino que los que más ocupamos. ¿Cuáles serán? ¿Quién se lo sabe? ¿Cómo le llamamos al reloj que tiene agujitas? Análogo. Okay, in English, exactly. It could be very similar. Analog. Un reloj análogo. ¿Y cuál es el otro que no necesitamos de las agujas o de las manecillas para indicar el tiempo? Electrónico. Tal. Digital. I like it. Ya llegaron al vocabulario. Entonces, look. Se escribe igual, se pronuncia diferente. Digital. Digital, Spanish. Digital. It's in English. So we have the analog and digital or digital clock. Dos tipos de relojes, ¿sí? Clock. También tenemos dos diferencias. El reloj que muchas veces tenemos en nuestra pared y el que ocupamos en nuestra muñeca. ¿Cuál es cuál? Clock. Watch. And watch. Yes. Clock, this is the one that you put on the wall. Sobre la pared. Wall, on the wall. And watch is the one that you wear. Just right here. See? Clock and watch. ¿Qué más vocabulario podríamos usar? Si hablamos del reloj análogo, quedémonos en esta categoría analog clock. Tenemos las agujas, lo que nos indican. A eso se le llama hands. Está bien, hands, las manecillas, hands. Clock hands. Y tenemos una mano que nos indica los minutos, ¿verdad? Entonces le llamamos minute or minutes hand. Hay otra que nos indica la hora, the hour hand. Y creo que también hay una que nos indica unos segundos, pero no siempre la incluyen, pero también está the hands of the clock. Estas son las tres agujas, la llamaríamos, manecillas, las manos que nos indican. ¿Sí? En el reloj digital no tenemos eso. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué nos indica la hora en the digital clock? Look. Digits. Numbers. Ajá, que le llamamos dígitos, digits. Y van así. Two and two. Son los dígitos, digits, yes. Sí es cierto que está compuesto de números, pero le llamamos dígitos, digits. Por eso se llama digital. Porque está compuesto de dígitos, digital clock. Este es solo como un vocabulario extra para que puedan diferenciar los relojes, cuáles tenemos, las partes del reloj y el que usamos en la mano o en la muñeca y sobre la pared, ¿sí? And that's it. Type of clocks. This is just extra vocabulary. Okay. Questions about this or any comment? If not, we can move on. Vamos entonces. Let's continue. All right. Look at this picture. I have in this picture six different clocks. You know, you have this very same information. If you go to section number five, you have a video in the platform. So before we read the information, let me take you to the platform so we can practice by listening to this information. Lo llevo a la plataforma ahorita para que vean ese video, ¿sí? Si ya lo observaron, that's all right. That's perfect. If not, we are going to continue with the topic. Section number five. What are you doing?
Here we go. En la section number 5, no olvidemos, también tenemos el final exam, que es un repaso. Final exam about the topics from section number 4 and section number 5. Yes? Okay, revisemos la información. Here we go. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Okay, let me stop by right here. What is this information about, class? ¿De qué están hablando en esta primera parte? What is this information about? Usos horarios. There you go. Usos, podemos llamarle usos o zonas horarias. In English, the time zones. Usos. Like this, look. ¿Sabían que va con H? ¿Sí? ¿Usos horarios? ¿Ya habían escrito esta palabra anteriormente? Tercer grado. Yes, there you go. Sí, entonces, quizá nosotros no ocupamos mucho esas referencias, porque en la zona que vivimos, creo que todos nos basamos en la misma zona o el uso horario. Look at this map. ¿Cuál sería la más cercana a nosotros? ¿Qué es? Time zone is the most close to the place in which we live. Mexico City. Decimos, ¿será que qué letra es? What letter is it? Letter D, E, this one, right? Letter E por acá. Probably not, right? F. Letter F, I guess. Sí, es la que más se acerca. ¿Cuál? Nos faltan dos letras. Ok. Entonces, ¿qué otros países comparten nuestra zona horaria y la misma hora? What other countries have the same time as in El Salvador right now? Belice, Guatemala, Honduras. Okay. Nicaragua. All right. Costa Rica. Costa Rica. Canadá. Canadá. Did I hear Canadá? Canadá. Panamá. Ah, Panamá. There you go. Sí. Porque si ya nos movemos, si se fijan, para Mexico City, ya no, no se adapta. Ya, ya varía la hora por una, dos horas. Si nos movemos un poco más para esta zona, Los Ángeles, Vancouver. Eso pasa, ya no sería el mismo sol, ¿sí? Entonces de eso hace referencia. So here we go, let's continue. Time zones, de eso se trata esta información. Let's continue now. Seoul, Bangkok, Tokyo, and Sydney. Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh,
I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, so what is this conversation about? ¿Qué pudieron ver? Debbie and John, they are having a conversation over the phone. What's going on? ¿Qué pasó con Debbie and John? La despertó. Exactly. She was sleeping. And he was calling. He was making a call. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from. Where is John at this moment? Where is John? Where is John? Australia. He is in Australia. Can you be specific? What part of Australia? Sydney. In Sydney. Muy bien. He is in Australia in Sydney. What is John doing in Australia? What is he doing? ¿Qué está haciendo? Ajá, what is he doing? Yes. Muy bien, entendieron la pregunta. What is he doing? Conference. ¿Cómo fue eso? He is at a conference. Yes, he is at a conference. Perfecto, revisemos más información. Debbie, where is Debbie at this moment? No, where is where? Tell me the name of the place. Where is Debbie? In Los Angeles. Yes. She is in Los Angeles. What is she doing? She's sleeping. Oh, well, she was sleeping. Yes. Why is she sleeping? Why is she sleeping? Exactly, because it is 4 a.m. She was sleeping because it's midnight. Yes. ¿Qué más rescatamos? And it's, what time is it there? What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. Okay. Entonces, ¿por qué creen que sucedió este malentendido? Why? ¿Por qué pasó esto? Que no se dieron cuenta la hora. Well, John, ¿por qué no se dio cuenta que eran las 4 a.m.? Because there you go. Great answer. Exactly. Because of the time zone. Yes? Por eso es importante saber la hora. What about if I ask you, vamos a, what time is it in Japón right now? Any idea? ¿Qué hora es en Japón? Like 2 o'clock. It says in Tokyo it's 6:29 a.m. Imagínense, son las 6:29 de un martes ya. 6:29 a.m. We are on Monday and they are on Tuesday in the morning. So they have a very different time zone. What time is it in Australia right now? Busquemos Australia. ¿Qué hora será en Australia? Australia. Yes. Look.
It's Tuesday. And it is. What time is it in Australia right now? 7:29 a.m. Not on Monday, on Tuesday already. Entonces, así se comparan. Entre más se aleja la hora, de igual manera, ya no se iguala a la de nosotros, sino varía un montón. Entonces, este fue el problema de la conversación. Time zone. Hey, class, do you have questions about vocabulary? ¿Alguna pregunta del vocabulary en la conversación? ¿O quedó clara la conversación? ¿Is it clear? Revisémosla una vez más para que puedan comparar vocabulario si es necesario. Yes. Look. ¿Alguna palabra nueva? ¿Algún verbo que les parezca nuevo? Sí, alguna expresión probablemente. Questions. How about this one? Awake. What is the meaning of awake? Levantarse. Despertarse. En sí no es un verbo, es un nombre. Estoy. That's okay. I'm awake now. Despierto, despierta. Estoy despierto ya. Sí, la acción de levantarse sería wake up, como un verbo. Despierto, es un nombre. What else? ¿Qué más? Pronunciación de este. Pronunciation. Conference. Conference, yes. Conference, conference. Okay. What else? Let me see. Creo que ya no hay más vocabulario nuevo. ¿Se comprende todo el vocabulario entonces? ¿Sí? Great job. So let's move on. What do we have then? Les decía de esta imagen. Si se fijan, tenemos entonces esta imagen, que es una segunda parte. Hay dos videos del tiempo en la plataforma, pero analicémosla primero y luego la escuchamos. What time is it? This is one question. The most common questions that we are going to hear when you want to know about the time. Pregunta más común es, ¿qué hora es? What time is it? Is it? ¿Sí? Se unen las últimas dos palabras formando una. Is it? What time is it? Okay, what time is it in picture number one? It is or it's? It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Take a look at picture number two. What time is it? Vamos, lean la información, clase. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:05. Number three. Ronald, go ahead, please. Lea la tres, Ronald. It's 1:15. It's 1:15. Wow, excellent. David, vamos con la cuatro. What time is it? It's 1:30. Okay, it's 1:30. Number five. Jocelyn, go please with number five. It's 1:40. It's 22:02. It's 22:02. Great job. Guillermo Dueñas, go please with picture number six. What time is it? 1:45. Or? Or. Hay dos formas de decir. Or, it's 1:45. Great job. Vaya, ¿qué pudieron notar? En inglés tenemos dos formas de expresar la hora. También en español las usamos, no solo en inglés. Hagamos la adaptación entonces. For exact time. Para horas exactas, sí, esa no varía. Solo hay una manera de expresar. Para todos los demás formas de leer la hora, todas las demás horas, tenemos dos. Aquí no la han incluido. No es que no tenga, sino que
No la han incluido, pero sí tenemos. We have one of those expressions. Ok, ¿cómo analizamos entonces? Look, I have a picture of a digital or analog clock. ¿Qué tipo de reloj era este? ¿Se acuerdan? Digital or analog clock. Analog clock. Yes, this is an analog. Y la forma de leerlo siempre es yendo desde la hora exacta en punto en esta dirección, ¿sí? This is the way that we are going to learn. If you see, estamos acostumbrados a cada uno de mis números equivale a cuánto. Five minutes each, and so on. So it's very easy, right? Whenever we have, in this case, 5 minutes after the hour, we have two expressions. Cuando ya pasaron 5 minutos de cada hora, tenemos dos expresiones, ¿sí? Número uno sería, let me see. For example, tomemos la una de la tarde como referencia. Wait, ahí estamos. What time is it? ¿Qué hora es entonces? Podríamos decir, it's 1:05. Segunda forma, it's 5:01. Antes de continuar, veamos por acá esta forma. Vamos a borrar esto antes de que nos confundamos. Si nos vamos para la hora exacta, les decía, solo hay una forma única de leerlo. What is it? Look, what time is it? It's 1 o'clock. What time is it? It's 2 o'clock. No importa qué hora es. Si es hora exacta, decimos it's 12 o'clock. So what is the meaning of o'clock in Spanish? ¿Qué sería la expresión o'clock en español? O. En punto. Muy bien, en punto. Y cuando decimos o, es similar a que nosotros estemos diciendo zero. No sé si recuerdan en qué contexto nosotros cambiábamos la pronunciación del número cero y lo decíamos como la vocal O. ¿En qué contexto aplicábamos esto? Phone number. Phone numbers. Por ejemplo, 708-345-6002. 708-345-6002. En lugar de decir zero, decíamos O. Entonces aquí también aplica. O clock hace referencia a una hora exacta. What time is it? ¿Será que podemos decir it's 12 o'clock? Yes? Yes. ¿Y acá? Is it 12 o'clock? Yes. How about here, class? Is it 12 o'clock? Never. Pero si solo se ha pasado un minuto y aquí solo falta un minuto, clase. ¿Será que es una hora en punto? No. No. En punto es en punto. No porque se pasó un minuto o falta un minuto, vamos a llamarle o'clock. No. It's an exact time. ¿Okay? Ahí está la expresión o'clock. Vaya, ahora sí movámonos. Agreguémosle cuántos minutos al reloj. 5. 5 minutes, look. Y tenemos la información. 5 minutes. Y la expresión que vamos a ocupar es past. Past. Yes? Ok. What time is it? Digamos que es la una. What time is it? Teníamos las tres formas. It's 1:05. It's 5:01. ¿Qué significa? ¿Cuánto pasó de la una? 5 minutos. Por eso decimos 5 pasada de la 1. It's 5:01.
All right, agreguémosle 5 minutos más, clase. ¿Qué hora sería? It's 10 past 1. 10 past 1. Oh, it's 1:10. O decimos que pasaron 10 de la 1. ¿Cómo sería? 10 past 1. Yes, it's 10 past 1. Agregamos 5 minutos. La forma más común sería it's 1:15. Or quarter past 15. Me encanta. Fíjense que acá pueden haber variaciones. Quarter past. Alguien me dijo esa quarter past. ¿Y qué significa quarter? ¿Cuándo decimos quarter nosotros en español? Cuarto. 15, cuarto, 30, 40. En este caso, un cuarto de hora. ¿Sí? Un cuarto de hora. No se dice una cora. ¿A qué le llamamos quarter también? A un cuarto de... dólar. De dólar. Entonces sí, es una fracción que representa una cuarta parte de un dólar en moneda o de tiempo, 15 minutos. So, quarter, quarter, cuarto. Entonces aquí está. No sé si soy yo, pero sí escucho por ahí como una interferencia. No puedo ver quién. Entonces aquí están las dos expresiones. Miren, it's 15 past 1 or it's a quarter past 1. Para los 15 minutos, para los 30 minutos, podemos tener diferencias en expresiones. Agregámosle 5 más. ¿Qué hora es, clase? Go, please. It's 1:20. ¿Qué otra forma ocupando la expresión past? 20 past 1. Ok, revisemos si es verdad. Yes, it's 20 past 1. Agreguemos 5 más. What time is it? It's 25 past 1. All right. Perfect. It's 25 past 1. Y llegamos a los 30 minutos. ¿Será que tengo otra expresión para ocupar con los 30 minutos? Lean por ahí, lean la diapositiva. What do you see here? Ok. Entonces, yes. Si para el cuarto de hora tengo esta expresión quarter, para los 30 minutos también tengo una expresión. ¿Cuál es la expresión? What is the expression? Half. 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 Yes, the pronunciation. ¿Qué significa half? Mitad. Mitad. Mitad representando a la mitad de mi reloj. Los 30 minutos, a esa porción de tiempo. Entonces, para los 15 minutos, quarter. Para los 30, half. It's 1:30. It's 30 past 1, or it's half past 1. ¿Sí? And that's it. Pregunta sobre la primer parte del reloj. Questions about this? Question. Go, please. Vaya. Ya revisamos esta parte, all of these expressions. ¿Qué tienen en común todas? Que ocupamos la expresión past. Pasaron 5, pasaron 10, pasó un cuarto, 20, pasaron 25 y pasaron 30. Past, past, past. ¿Yes? La forma más común es leerlo con los dígitos que van agrupados de 2 en 2 muchas veces. It's 1:15, it's 1:20, it's 1:25. Entonces, si a mí se me olvida, ¿cómo es que se dice la segunda forma? Don't complicate. Leámoslo en la forma más común y que es comprensiva, leyendo los dígitos. Please, no olviden expresarlo con esto al inicio. It's, it is, son,
las. Es la. A eso haría referencia en español. Son las 3 y 20. Es la 1 y 15. It is. It is the short form. All right. Vámonos entonces a la otra parte de mi reloj. Como no hay questions, vámonos entonces. Look what we have right here. There we go. ¿Qué pasa ahora? Vámonos con la hora que nos hace falta. In this case, we go in this way. En esta dirección nos movemos. Ya no expresamos que pasaron 5, 10, 15, sino lo contrario. That we are missing. Falta para la siguiente hora. Eso es lo que vamos a indicar. ¿Será que ocupamos la expresión past? Not right. ¿Cuál es la expresión que tienen en común? Before. Not really. Two. Miren por acá. To. Muy bien. To. To. Sí, before. También podría ser, pero significa antes, ¿verdad? Y esta expresión, el to, significa para. Faltan 25 para. Faltan 20 para. Un cuarto para. Entonces, las dos expresiones para indicar el tiempo serían past and to. All right, hagamos el ejercicio. Siempre digamos que es la una. But in this case, ya no es la 1:30, sino 1:35. What time is it? It's 1:35. Or we can say, it's 25:22. Ya no digo la una, ¿por qué? Porque ya no estoy indicando las primeras, sino para la siguiente hora. Son 25 para la siguiente hora, que en este caso son las 12. It's 25:22. 2:22. Ok, ayúdenme entonces. What time is it? Leámosla. What time is it? It's 1:40. Or it's 22. Si es la 1:40, ¿cuánto faltan para las 2? Revisen la imagen. It's 22:02. Yes. 42:02. ¿Será que faltan 40 para las 2? Es la 1:40. Vean acá, 1:40. It's 22:02. It's 22:02, right. Miren qué hora es. It's 1:45. ¿Cuánto falta para las 2? Good. Ok. Yes, Jocelyn. It's 1:45. Or it's 15:22. Muy bien. Acá tenemos más expresiones. It's 15:22 or it's 1:45. It's a quarter. What time is it? Es la 1:50. It's 1:50. ¿Cuánto falta para las 2? 10:10. One more time. 10. It's 10:02. It's 10:02. 5 minutos. Faltan 5 para. It's 5:02. That's all right. It's 5:02. Y ahí concluiríamos todo el ciclo que hace una hora. Cuando ya llegamos a la hora exacta, volvemos a ocupar o'clock. Ok, no sé si ha quedado clara esta explicación. Lo hemos hecho lo más despacio posible, lo más ilustrado, para que se comprendan las dos formas de expresar la hora en inglés. Questions, class. Si no, les comparto eso en WhatsApp right now. Yes. Vamos, revisen la hora. ¿Qué hora es ahorita? What time is it?
It's 11:30. 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
La puntuación es importante. A dot M dot. Punto, punto. Si no, esto estaría escrito incorrecto, aunque es lo más común que hacemos nosotros. PM. Lo correcto es PM, like this. ¿Sí? Solo le pongo acá y después lo dejo así. Incorrecto. Look. We need to include this one at the end. AM or PM. Entonces, ¿desde qué horas hasta qué horas decimos AM? ¿Desde qué horas hasta qué horas usamos PM? Do you know that information? ¿Eh? Desde la medianoche sería midnight. Ajá. Vamos, vamos, midnight, ok. En adelante sería EM. Pero se fijaron a qué horas le estaba haciendo la llamada en la conversación. Decía 4. Yeah. It's 4, ¿qué decía? Midnight. Yeah. Miren, ahí está. Yes, 4 o'clock in the morning. Entonces, ¿será que a medianoche también ocupamos la expresión morning, AM? Yo creería que sí. Ah, de acuerdo a la conversación, sí dicen. Ok, entonces revisemos eso para que quede claro. Look, no, escribámosla mejor acá, in this picture. ¿Cuándo vamos a ocupar entonces AM? Empecemos desde la mañana, ¿verdad? Para que no nos cueste. AM la vamos a ocupar desde, ¿qué hora decimos buenos días? Good morning. Que no es medianoche, sino que ya está 5 de la mañana. 5, ¿verdad? Entonces desde las 5 a.m. ¿hasta qué horas sería la morning? A.m. A las 11. Seamos un poco extremos. Yes. 11:59, right? AM, aquí decimos AM. ¿Qué sigue entonces después de esta hora? ¿Qué expresión? PM. ¿Y las 12 serían las 12 p.m.? Sí, aquí sí. Ok, perfecto. Acá inicia el PM, pero también a las 12 tenemos una expresión exclusiva para una hora exacta al mediodía. Sería noon. Noon. It's noon. Solo son las 12 en punto. Ah, es por eso el afternoon. Ahí está, perfecto. La combinación de afternoon después de el mediodía. Afternoon. Sí, eso significa después del mediodía. Tarde también podría ser. Ok, entonces PM lo vamos a poner desde las 12:01. ¿Hasta qué hora decimos PM? Esto se abarca muchas horas, creo. 6 de la tarde. No, pero en la noche también decimos PM. 11:59. ¿Verdad? 11:59 as well. Sí, entonces ven como una categoría abarca. AM and PM. La diferencia entonces es las expresiones un poco más cerradas. Por ejemplo, morning. Es cierto que es AM, pero ¿cuándo vamos a decir morning, noon, afternoon, night, evening, and midnight? Claro, si decimos AM, PM, son categorías muy grandes, pero si ponemos estas horas en específico, we have these expressions. Morning. ¿Desde cuándo decimos morning? Decíamos desde las 5 a.m. up to 11:59. Good morning. Podemos saludar. ¿Qué le sigue entonces a las 12? What is the expression that we are going to use? Noon. ¿Sí? Ya cuando pasan las 12 noon, 12 en punto. Desde las 12:01. ¿Hasta qué hora decimos afternoon?
6 p.m. Six, decimos, sí, ¿verdad? 6 de la tarde, 6 de la noche. 6 p.m., right? Yes. So we say, hey, good afternoon. So from 12:01 up to 6 p.m., we say afternoon. And that is going to be like the expression afternoon. Después de afternoon, ¿qué tenemos? Hay una expresión antes de la noche. Do you know that expression? Good evening. Evening, yes. Evening. That it goes from 7. ¿Hasta qué hora va? 11:59. Pero ¿y la noche dónde queda entonces? Cuando me voy a dormir. Good night. ¿Qué piensa en clase? 10 p.m. Desde las 7 de la noche hasta 10. Evening es noche. Sí, evening, but ¿saben por qué ocupamos? Tal vez en El Salvador no se hace esa gran diferencia entre evening and night. Hay países que se han fijado que anochece o oscurece ya bien tarde, ¿como en qué países? Denme ejemplos. Probablemente son las 9 y todavía tienen el sol. En Canadá. Canadá, probably, yes. El norte de Estados Unidos. Exactly, United States, sometimes. Por eso es que ellos sí pueden tener esta expresión bien clara, evening. Cierto que es de noche, pero todavía muchas personas están laborando, están comiendo, están despiertos, ¿sí? Hay movimiento, evening. Entonces, muchas veces lo consideran from 7 up to 9 p.m. Para nosotros, claro, ya estoy es noche. Ya estoy dormido. Ya estoy dormido a las 9, muy puntuales. Evening, entonces, night, it goes from 9 up to 11:59. ¿Sí? That's it. Y le voy a incluir la expresión PM para que no se dé el malentendido. That's it. Y la última sería entonces, después de la noche, ¿qué le sigue? What's next? La media. ¿Ven? ¿Por qué se llama mid? Porque es mitad. Midnight. Midnight. Goes from 12. Midnight. ¿Hasta qué hora sería la medianoche? 4, creo yo. 4 a.m. Todo eso va a quedar midnight. Yes. Okay. ¿Copiaron esa información? ¿Did you copy the information? Yes. Si no, tomemos un screenshot y se los envío a WhatsApp para que quede ya guardada. Let me do it real quick. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es que ustedes pueden incluir esas expresiones en el tiempo. AM, PM, morning, noon, afternoon, evening, night, and midnight. Okay, ahí está, ya les enviamos. That's it. Vale, revisemos esta info. Who wants to read? ¿Quién quiere leer? Let's practice the information that we have right here. Vamos, ¿quién lee la primera picture? What time is it? Edwin, thank you. How are we? Yo solo quería acercar la pantalla, pero vamos a ver si podemos. Don't worry, go please. No hay en WhatsApp, se las compro. It's, yes. It's 6 o'clock. In the morning, it's 6 a.m. Muy bien, thank you. Guillermo Ernesto, go please. Picture number 2. It's 12 o'clock. It's 12
P dot M dot. It's noon. Okay. Yeah, you can say PM. PM. Okay. Ronald, picture number three. It's 4 in the afternoon. It's 4 PM. Wow, excellent. Luis Leiva, continue, please. It's 6 in the evening. It's 6 PM. Very good job. Excellent. Luis Eduardo Medrano, go please. It's 9 at 9. It's 9 PM. There we go. And the last picture, let me look for somebody. Jacqueline, go please. What time is it, Jacqueline? It's 12 at 9. Lea las tres expresiones. It's 12. It's midnight. Ah, yes. Here, please. It's 12 a.m. A.m. 12 a.m. It's 12 at a.m. Mm-hmm. Okay, that's it. Thank you. Let's go to the platform. Que van a hacer ahorita. Here we go. What are you going to do? Let's move to the other video that you're going to work on. Es este. Miren el video 5.3. Aquí hay más ejemplos de what time is it. Y al final nos pide que completemos esto, clase. Here we go. Let's listen. Looking at some clocks which are expressing the time. Eso ya lo vi. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:45. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, it's 2:15, then it's 2:30, or it's 2:30. Next, it's 2:40, or it's 2:40. Our last example, it's 2:45, or it's 2:45. Okay, let me stop by. Quiero que vean algo también. Si es cierto que solo los practicamos tal vez escribiéndolos en dígito, ¿verdad? Pero cuando los vayamos a escribir en letras, remember, cuando estamos dividiendo dos números, van seguidos de un dash, de un guioncito. Tres expresiones, ya vieron. It's 2-0-5, guión, 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 ¿sí? It's 2:05, it's 2:30. ¿Acaso lo dividimos este? 2:45. El 45 se divide. 45. Es la forma correcta de escribir. Ok. Here we go with the exercise. ¿Qué nos pide hacer? Escuchamos. 2:45 or it's 2:45. Ok. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Okay, this is what we're going to do. He is giving us some time, nos da algún tiempo, y es lo que van a hacer ustedes. Let me send this picture to WhatsApp as well. Voy a dar 5 minutitos. Creo que en 5 minutos volvemos con las expresiones correctas.
Sí, está claro lo que vamos a hacer. Van a ver la picture. Van a leerla con sus compañeros y van a expresarla en dos formas diferentes. Yes, it's clear. Está claro. Okay. Here we go. Vamos, grupo de tres. Go class, 5 minutos y volvemos. Speaking time. Go, 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 go. You can do it. You can do it. There you go. Cuatro con la tic. Ah, estamos. Démosle, pues, practiquemos. Bueno, la primera sería 18 o'clock. No tiene otra forma. ¿No? Okay. 3 o'clock. Segunda. La segunda sería it's. Sí. Uy, que el té me cuesta pronunciarlo. 3:05. ¿Cómo parece? Esa sería la primera forma. La segunda sería 3:05. Ajá. 3:05. Three past five. Ah, no. No, sería... 3:05 nada más. Ajá. Ajá, 3:05. 3:05. It's 3:05. La tercera sí ya tiene dos formas. It's quarter, ajá. It's the 3:15. Y también es 3:15. Una tercera forma, puedes decir 15. Yeah, ahí puedes decir la de quarter after 3. Y esa quarter after 3 podría ser la del 15 pasada a las 3. Así como la imagen del reloj está ahí proyectando ahorita. Quarter is quarter after one. Sí, ajá, it's a quarter after three, porque son las 3. La hora número 4. Ahí sería... Half past three. Half sería. Sí, the half past three. Half. Mm-hmm. It's half past three. Before, it's a quarter to four. Cabal, sí sería. Sí, es un poquito más como trabado. Ajá. En realidad, lo, ajá. Pero bueno, lo mismo, bien la práctica. Siendo. Ajá. Sí, ah, sí. Ajá, yo creo que, y creo que hay otras expresiones, fíjate, porque sí. Por ejemplo, digamos una de 3:55, que sean las 3:55, yo he escuchado que dicen a veces it's four less five. It's four less five.
Ajá, como son las 4 menos 5, algo así, he escuchado yo también. Sí, ajá, sería más fácil, porque decir este 55 está, se escucha más, más grande, ¿vo? Ajá. Uh-huh. Pero va a ser más informal, quizás por eso. Ajá. Media hora pasan de las 3. Media hora pasan de las 3, o sea, sería it's half to, no, it's half past 3. It's 30 past 3. No, it's half, que, bueno, lo mismo va. De media, half, media. It's half past 3. Ajá. It's half past 3. It's half past 3. Está bien. Uh-huh. Igual que la de 305. It's 5 past 3. Hello, girls. Do you have questions? Yeah, 3 is 3 quarters. 3 quarters. Y la otra sería he eats 3 and 30. Eso sí. La 3 y media. He eats 3 and 30. And 3 and 30. Sí, ¿verdad? 3:30. He is 3:30. Let's listen. 30. Mm-hmm. 30. Mm-hmm. Es 30. 3:30. Mm-hmm. O la expresión half. No, it's no. Half past 3. Primero sería half past. Sí, half past. Ese es el orden de la expresión, ¿verdad? Half past. No entendí eso. ¿Cuál, Jacqueline? Ayuda, no hay problema. Dice, las 3 y 30 estamos. Y here 3:30. Sí, ¿verdad? Las 3:30 es esa. Ajá, vaya. ¿Y la otra cómo sería, dice? Half, la expresión half. Half. Ahorita se la muestro. ¿Qué significa eso? Ay, no, vaya, si se fijó, esa es la que estábamos discutiendo. No sé si estaba acá para cuando explicamos esta. Sí, pero me sentía como un poco perdida. No, siempre es que sea necesario parar en la clase para que no nos vayamos avanzando. Y vaya, tenemos los 15 minutos, tenemos una expresión extra, que es quarter. Cuarto, que decimos en español. La 1 y cuarto, las 3 y cuarto. Entonces, cuando son los 30 minutos, también existe esta expresión que es half. Que significa la mitad o 30 minutos. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso es que cuando tenemos los 30 minutos, hay diferentes formas de expresarlo. Uh-huh. Sí, ya. En el caso de las 3, sería las solo 3 o'clock. Sí, las 3 en punto, sí, 3 o'clock. Vale, quiero ver el de las 3:30, creo que está en la diapositiva anterior. Ahí está, creo que solo esa nos queda duda entonces. Sí, solo es. Vamos con las 3:40 ahorita. Vale, perfecto. Ahí está la de las 3:30, es la última, el último ejemplo, ¿sí? It's 1:30, it's 30 past 1, it's half past. 30 pasaron de la 1 o half, la mitad pasó de la 1, half past. Uh-huh. Serían dos expresiones. Sí. Vaya, sigan pues, ya casi terminamos. Continue. Y la otra sería, he is. Sería 40. No sería 3:40. 3:40, muy bien. Sería 1:30. Y la otra sería, it is
Okay, it's time to come back to practice. Yes, vamos a revisar cómo les fue. First one, la número uno, it says. David Reese, David, what time is it? It's 3 o'clock. Excellent. Jocelyn, what time is it? ¿Cómo era, Jocelyn? What time is it? Tiene desactivado el micrófono, creo. Oh, perdón, sí. Ah, ok, yo decía, ok. Wow, gracias, Luis. El nervio. Relax. También, teacher. No, tranquila, usted puede hacerlo. Oh, sí. It's... It is 3 past 5. Ah, me gusta, it's 3 past. Oh, ¿de qué otra forma, Luis? Luis Leiva. It's 52:4. La segunda, no, la segunda. 50. Wow, it's 55:4. ¿Será que ocupamos así esas expresiones con tiempo? Faltan 55 para las 4. ¿En español ocuparíamos? ¿Qué opinan? No, it's 3:05. Oh, me encanta. Prefiero esa, fíjense. Oh, 5. Así de simple. Que no se cree como esa confusión. ¿A qué hora vamos a reunirnos? A las 3:05. Se comprende perfectamente. It's 3:05. Yes. Edwin, go ahead, please. La tercera. What time is it? It is 3:15. Vamos por la 3. It's 3:15. 3:15. Bien, el siguiente ya no puede usar 3:15. Entonces, ¿cuál es la otra forma? Let me see, Luis Eduardo. It's 3:15. Excellent. Get ready, Guillermo Dueñas. What time is it? Not really. 3:30. 3:30, or Ronald. It's 3:30 or? It's 3:30. It's half. Don't be sorry. But it's half. It's half past three. Muy bien. Prefiero esa. Excellent. Jacqueline, what time is it, Jacqueline? This one. It's 3:40. It's 3:40. Excellent. Or Guillermo Ernesto. Or it's 20:24. It's 20, yes, 20 or 20:24. Excellent. Y la última, ¿quién no ha participado? Sí, todos han participado. Otra vez David Reese. What time is it? It's 50:24. Oh, me encanta ese. 50:4. Oh, ¿quién más quiere atreverse a practicar? 50:4. Or. It's 3:45. Muy bien, la más fácil. It's 3:45. Or. It's 3:45. It's 3:45. Great job, guys. ¿Preguntas sobre cómo decir la hora en inglés? ¿Questions? ¿O solo es práctica? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? No questions. No questions, right? No questions. There you have the video. If you want to practice by listening again, the same instructions and examples, don't watch the video. Hay dos videos de la hora, que sería el 5.1, vocabulary in conversation, and video 5.3. Yes? Okay. Vamos a ver un tema más que tiene que ver con el
present continuous. Una pregunta rápida, perdón. Yes, don't worry. Go ahead. ¿Cómo se dice en los dos puntos en inglés? Los dos puntos. Column. ¿Cómo, perdón? Column. Column. Yes. Dos puntos, column. Okay. Okay. All right. Punto y coma, semicolon. A la mitad de los dos puntos. There we go. Vale, vamos a ver. Let's continue. Vale, vamos a poner un listening. Vamos a silenciarlos un ratito. Here we go. Una muse, what is that? Vamos a ver entonces. Si se fijan, tenemos una práctica. Speaking practice and listening practice. We have been working with the present continuous. Previously, we were practicing affirmative, negative statements with the present continuous. Ya vimos afirmativas, negativas, oraciones, ¿verdad? Pero es importante que sepamos distinguir la pronunciación de las preguntas. En este caso, con el present continuous, the interrogative form. It's quite important for you to make the correct intonation. Este video se va a tratar de intonation. Rising and falling intonation. Tal cual lo dice el título, de eso se trata, la entonación que sube y que baja. Escuchemos la explicación, ¿qué es intonation? When are we going to use intonation? And the correct way of pronouncing these questions. Here we go, class. Intonation. Understanding. Okay, let me bring you back. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. All right, there we have the video. So if you see, entonces. Intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by. Let me stop right here. In Spanish. En español tenemos una forma de diferenciar cuando subir, cuando bajar el tono de voz, ¿sí?
Hay un símbolo que nos sirve para poder leerlo fácilmente. Las tildes, ¿sí? En inglés, ¿será que tenemos tildes? No. No, ¿verdad? No hay. ¿En qué otro idioma no hay tildes? ¿Sabían? Oh, y hay otros idiomas que tienen más de un tipo de tilde. ¿Cuál será? ¿Han visto el francés? ¿Sí? Son diferentes. Sí, exactly, sí. Entonces, en español es fácil distinguirlo. Por ejemplo, ¿qué palabra se me ocurre? Colón. No decimos colons, ¿no? Colón. De ahí viene la importancia de esta palabra. Inglés. Que muchos no la tildan. ¿Qué si le quitamos la tilde? ¿Qué diría entonces? Inglés. Inglés. ¿Qué están aprendiendo? ¿Inglés o inglés? Una clase de inglés. Ven la diferencia. Tilden siempre inglés. Yo he visto un rótulo de una academia cerca de Metro Centro y no han puesto una tilde. Entonces, imagínense para una academia que no tilde la palabra inglés. Sí, ahí da mucho que pensar, ¿verdad? Entonces, en español es fácil diferenciar por la tilde. Sé que tengo que decir inglés, inglés, inglés. Entonces, en inglés, sí es cierto, no existe en sí un símbolo, pero muchas veces en libros, diccionarios incluso, cuando estamos practicando entonación, es fácil encontrar, hay como un símbolo o un puntito rojo arriba de la palabra que me indica que tengo que subir la voz. Pero muchas veces en textos formales, por ejemplo, libros, en el internet, cualquier post, no van a andar poniendo símbolos, puntos, para saber cuándo subir la entonación. Entonces, that's we are going to notice, the intonation. Entonces, entonación tiene que ver con la fuerza de voz que yo doy al leer, the intonation. If you remember, we have two type of questions in the simple form. En inglés podemos tener dos tipos de preguntas. ¿Cuáles son? Las yes, no questions, que son aquellas que se inician con el verb to be. Y también tengo las WH questions. No las puedo responder con yes y no, sino que son preguntas informativas. Por eso es que las inicio con una WH word. Cada grupo de preguntas tiene una entonación diferente al final. Remember, when we are making questions, cuando hacemos preguntas, es una oración completa. Por eso, la entonación siempre va al final. La última de nuestras palabras sube o baja la entonación. ¿Sí? Entonces, escuchemos cuál es la diferencia entre las yes, no questions and the WH questions. Let me go back. Y están acá. Listen. Here we go. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Listen. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay, what could you notice? Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? ¿Qué pasa con la última palabra de cada pregunta? Look. Baja. Doing. What are they doing? Is she getting up? Are they sleeping? Yes. ¿Sí se notó la diferencia? Let's listen again. Escuchemos una vez más. So you can practice right now. Here we go. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay, let's practice right now. Quiero escucharlos. ¿Sí? Para ver de hacer correcciones si es necesario. Me aparece Guillermo Ernesto el primero acá.
Guillermo, let's practice by reading the four questions. Todos van a leer cuatro preguntas, las cuatro. Go, please. Let me listen to you. Is she getting up? Are they sleeping? Okay. What's she doing? What are they doing? Repita esa, por favor. What's she doing? What are they doing? Okay, perfecto, me encanta. Jocelyn, continue, please. Well, they're... Jocelyn. I'm so sorry, Ronald. Is she getting up? Mm-hmm. Are they sleeping? What are they doing? Es como que va bajando, bajando, bajando la entonación. What are they doing? Yo le escucho plana, así. What are they doing? Vamos, tres. You can do it. What are they doing? What are they doing? Okay, what are they doing? Vamos. Okay, great job. Ronald, vamos. Dejemos participar a Ronald, que se me hizo Ronald. It's your time to practice. Where did you go? Ya no lo veo, solo veo en negro. Vale, empecemos entonces. David, go please. Read the questions. Is she getting up? What's she doing? Are they sleeping? What are they doing? Okay, ahora leamos las dos y dos. Las yes no questions y las WH. Go, please. Okay. Is she getting up? Are they sleeping? Okay. What's she doing? What are they doing? One more time. What's she doing? What's she doing? What's she doing? Okay. What are they doing? What's she doing? What are they doing? What's she doing? Once again, please, David. What's she doing? Okay. What's she doing? Okay. What are they doing? What are they doing? Es como que vamos cayendo, cayendo. Sí, entonación. A algunos les dicen entonación triste. Es como que estamos bien tristes leyéndola. What's she doing? What are they doing? Yes. Cambio las yes no question. Is she getting up? Are they sleeping? Cambia incluso la entonación. Ronald, ¿qué se me había hecho? Vamos, Ronald, leámoslas. Y luego Jacqueline, se alista Jacqueline. Go, Ronald. Read the questions. Leamos las preguntas. These ones. Ronald. Por ahí que tengo y no tengo señal por rato. Ah, no se preocupe. Vamos. Is she getting up? Are they sleeping? Okay. What's she doing? What are they doing? Great job, Ronald. No corrections. Muy bien, Jacqueline. It's your time to practice. What's she doing? No, está muy bien, What Ronald. Are they doing? Las hizo muy bien, Ronald. Perfecta pronunciación. Is okay. She getting up? Are they sleeping? Hay que quitarle el impulso. No hay que quitarle eso. Excellent. Great job. Is she getting up? Are they sleeping? All right. Y creo que sí. Vamos, Jacqueline. Excellent, Ronald. Thank you. Okay. You're welcome. Okay. Is she getting up? Are they sleeping?
What's she doing? What are they doing? Otra vez, la segundo grupo. Escuchémosla. Is she getting up? Doing. Are they sleeping? What are they doing? What's she doing? What's she doing? What are they doing? Sí, es que saben que las WH questions se las escucho sin entonación. Doing? What's she doing? What are they doing? What's she doing? What's she doing? Exactly. What are they doing? Great, escuchémosla, dicen. What are they doing? What are they doing? Okay. Jess. What are they doing? Okay. Exactly. Hoy sí le salió bien. What's she doing? What are they doing? What baja. Are they doing? Muy bien. Baja y baja y baja la pronunciación. Es bueno que nos detengamos en este tipo de ejercicios. Luis Eduardo y luego Guillermo Dueñas. Vamos en ese orden. Go, Luis. No está presente, teacher. Ahí está, yo lo veo, ¿verdad, clase? Que ahí lo vemos. Ahí está, ahí está. Ahí está, you can do it. Vamos, sin miedo al éxito. Go, Eduardo. Is she getting up? Are they sleeping? Okay. What's she doing? What are they doing? Great job. Exacta la entonación que quería escuchar. Ya ven que ahí está. Go, Dueñas. Guillermo Dueñas, go, please. You can do it. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Segundo grupo, otra vez. What's she doing? What's she doing? What are they doing? Hoy sí. What's she doing? What are they doing? Great job, excellent. Luis Leiva, it's your time to practice. Y luego Edwin, se prepara, vamos. Is she heading up? Mm-hmm. Are they sleeping? Okay. What's she doing? What are they doing? El segundo grupo, what's she doing? What are they doing? What's she doing? What's she doing? Great. What are they doing? Hoy sí lo escuché muy bien. Great job. Edwin, go please. Is she getting up? Mm-hmm. Are they sleeping? Okay. What she doing? What are they doing? Otra vez, listen. What's she doing? What are they doing? Go what please. Doing? What's she what doing? Doing? What's she doing? What are they doing? Okay, what's she doing? What are they doing? Great job. ¿Quién me falta? ¿Quién no? No todos, ¿verdad? Ya todos leyeron. ¿Sí? Chicos, ¿por qué insisto en el segundo grupo? ¿Por qué si no le pongo entonación? Creo que sí se sabe distinguir, ¿verdad? Pero es como que estemos omitiendo esa parte. La entonación, las tildes, como en español. Sonaría como una pregunta, casi afirmación, diría yo, ¿sí? Suena como una oración afirmativa, no como una pregunta. Entonces, si en español las preguntas tienen entonación, también en inglés, esa es la importancia. Ok, entonces, ¿cómo vamos a practicar? How are we going to practice this pronunciation exercise? Look what we have right here. Quiero ver dónde estamos. Estamos aquí. What time is it, class? Y solo tenemos 15 minutes. Ok, creo que no alcanzamos a cubrir esta actividad. Probably yes or not. Ok, hagamos algo. Because of time, let's go to the platform. There you have a video. No, no hay video. An exercise. Vean este ejercicio, 5.7. ¿Será que ya todos terminamos la plataforma? O por lo menos las primeras secciones. From... Yes, todas. Yeah. Wow. Yes. Todas. Yes. Hasta muy poquito, teacher. Más ejercicios. No, ¿verdad? No, ya no. Ya no. No, ánimos. Hasta la hora que usted, ahí veo que algunos ya medianoche. Bueno, creo que no es en este grupo, hay un chico que... En este grupo. No, pero tengo uno, tengo creo que es el intermedio, como las 3 de la mañana. Teacher, ayúdeme. Yo habían dormido y yo hasta en la mañana les respondo, no hay problema. Tienen un listening acá. Look, hay dos opciones de hacer este ejercicio. One is by listening and practicing.
Pero ahora que ya saben las reglas de pronunciación, ¿cómo lo haríamos más fácil? Number one, I have six questions. Seis preguntas. Quiero que identifiquen las yes, no questions. ¿Cuáles son las yes, no questions? ¿Qué número de oración son esas? La one, number four, and six. ¿Qué pasaba con la entonación de las yes, no questions? Rising. Look. Rising. Reciente. Exactly, number one. ¿Cuál más era? Number four. Number four and number six. Six. Ok. ¿Y el resto qué son? Son WH questions. What's going on with the pronunciation? It is a falling. Falling intonation. Number two, it's falling. Number three, falling in number five. Look. Falling. ¿Cuánto me tomó resolver este ejercicio? Más tiempo, lo que me costó mucho. Pero ¿saben por qué? Yo les hago esta comparación, tal vez a ustedes les tomó más, porque no habíamos escuchado la explicación o tal vez no comprendido al 100. ¿Cómo sienten ahora entonces? Ya sabemos distinguir. Yes. Fácil. Fácil, ¿verdad? Creo que de aquí en adelante, con solo recordar que las yes, no questions suben, sé que el otro grupo baja la entonación. Con uno que memoricen, o lo opuesto, ¿verdad? The opposite. If I can remember that the WH questions, it's a falling intonation, I know that the yes, no questions is going to be the opposite. A falling and rising intonation. Entonces, esa era nuestra meta con este ejercicio. Look, que fueran capaces de comprender la entonación creciente y decreciente sería en español. En las preguntas con respuestas cortas, o sea, las yes, no questions. Y las interrogativas, preguntas interrogativas que son las WH questions. ¿Sí? ¿Será que comprendimos este tema? ¿Podemos ya darle un cheque? I guess, right? Yo sé que sí. Bueno. Entonces, miren, aquí tengo una pregunta. Léanmela con correcta entonación. Leamos esta pregunta. Go, please. Los escucho. What are your classmates wearing? What are your classmates wearing? Wearing. Tiene que bajar esa entonación. What are your classmates wearing? Ok. Look. ¿Cómo hago una pregunta? Una information question. Que son aquellas que se llaman como WH questions. What is the formula that I need to follow? Primero agregamos una WH word. Denme ejemplos de WH words. Aquí tengo un ejemplo. What? ¿Qué otra existe? Who. Who. Where. Where. Why. Why. Which. Uh-huh. Todas estas son WH words. Me dijeron what, where, who, which. Which. When. When, ajá, me gusta eso. Y muchas otras. Why también está. Ok, entonces hoy ocupamos incluso una al inicio. What time is it? ¿Cuál es la correcta entonación de esa pregunta? What time is it? Ya ven que es parte de este grupo. What time is it? ¿Cómo hacen la correcta entonación para preguntar la hora, clase? Falling. Falling. What time is it? What time is it? Falling intonation. Entonces, ya con que recuerden, what time is it, es parte de este grupo de preguntas. What do you need to have at the beginning? The WH word, seguido de an auxiliary verb, que un verbo auxiliar en este caso es el verbo to be. Am, is, or are. Remember that the verb to be has three different forms.
is are. Depende del sujeto. Así es la forma correcta del verbo to be que le acompaña. What am I wearing? What is she, he, or it wearing? What are you, we, or they wearing? ¿Qué están? ¿Qué significa el verbo wear? ¿Quién se acuerda? Wear. Usando. Usando. Usando o tener puesto. ¿Sí? El verbo vestir, tener puesto. ¿Qué está? ¿Qué estoy vistiendo? ¿Qué están vistiendo? Y las respuestas, como dijimos, no pueden ser yes and no, porque son informativas. I am wearing black shoes. He is, she is, or it is wearing pajamas. You are, we are, or they are wearing a suit. Entonces, practicamos esta pregunta. What are your classmates wearing? Saquemos todo ese vocabulario que aprendimos de los colores, de las prendas de vestir, y revisemos qué están vistiendo. Hago la pregunta a quién, let me see. Guillermo Ernesto, dígame un color. Guillermo Ernesto, tell me a color. Green. Green, ¿quién tiene algo verde ahorita? Is that your, I guess you're right, Guillermo. Okay. El mismo se eligió, okay, there you go. Guillermo, what is Guillermo Dueñas wearing? What is he wearing? ¿Qué está vistiendo él? What is he wearing? He's wearing a black t-shirt. Okay. That's it. Perfect. Es lo único que vemos. Guillermo Dueñas, what is Jacqueline wearing? What is she wearing? Oh, me. Sorry. No. What is Jacqueline wearing? What is Jacqueline wearing? Yes, you, Guillermo. Ah, okay. She's wearing a flower. I don't know what color. Yeah. It's... Yeah, right. Many flower blues. Vaya. Entonces, cuando querramos decir un estampado, flower print, porque print. Hay muchos colores, flower print. ¿Ya han escuchado el animal print? Hace referencia a eso, estampado de... De un animal, no en sí de hacer referencia a un león, a una cebra, sino a un animal. Animal print. Entonces, cuando veamos texturas así, que hay muchos colores, por ejemplo, la mía dice a flower print, pero también se distinguen los colores. En el caso de Jacqueline, she has many colors. But great job, Guillermo. Jacqueline, what is Ronald wearing? He is teacher. What color is he? Colors. Negro es white. Okay. Is that white? White, yes. Is that white or gray? Yeah. Is white. Yo la veo gray, I don't know. Quizás my glass is white, let me see. Es blanca. Sí, es blanca, sí. Es blanca. Okay, otra vez. What is he wearing? He is wearing, él está. He is wearing t-shirt white. Ah, vale. Entonces ahora cambiamos primero el color y luego la prenda de vestir. He is wearing white t-shirt. Muy bien, Ronald, what is Luis Leiva wearing? Great job, Jacqueline. Ronald, quizás no nos escucha. I guess not. Okay, Luis,
Let me ask you about Luis Eduardo. What is Luis Eduardo wearing? Hi. Uh-huh. Yes, you. He is wearing me voy a acomodar, va. Y sí que tiene colores, okay. No. He's wearing a shirt green. Primero el color y luego la prenda, debe decir. He's wearing a green shirt. Green shirt, pero hay más colores. ¿Cuáles otras tiene? Okay. White and white and yellow. Yes, white and yellow. Entonces, cuando tengamos tres colores, he's wearing a green, yellow, and white shirt. T-shirt. Or t-shirt. Yes. Now, let me see. David, veamos la picture de David. No sé dónde está David. Describamos, what is David wearing? ¿Qué está vistiendo David in that picture? I guess it's a shirt or a sweater. Probably, right? It's sweater. I guess it's a sweater. If not, let me ask you about me. What is the teacher wearing, look? What is this type of clothes? Yes, what is the teacher wearing? He's house. Wearing a pretty t-shirt. Ah, what is this? Is that the shirt? Shirt. Sure. This is not shirt, ¿verdad? Shirt. Shirt. So tell me the colors or the print of the blouse. The teacher is wearing a print blouse. Okay, I like it. Great job, Guillermo. No olviden practicar. Si es cierto que lo vimos, no sé en qué clase, pero practice. Vamos a revisar la asistencia. Nuestro último tema para la... ¿Para cuándo, por cierto? ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? When? On Monday. On Monday, yes, David. Great job. El otro lunes sería nuestro último tema, que es el present continuous. Ahí vamos a hacer más que todo speaking practice. So get ready for that practice. ¿Alguna pregunta que haya quedado? Tuvimos dos temas ahora. La hora. Vimos expresiones como AM and PM. Morning, noon, afternoon, evening, night and midnight. Todo eso. Y luego nos pasamos a la pronunciación. ¿Sí? Preguntas sobre eso. Si no, reviso la asistencia rápido. David Antonio Ruiz Bonilla. Present. Okay, David Edwin Vladimir Gutiérrez. Bertie Dico, Fernando Ernesto Sánchez. Here. Gracias. Jenny Angélica, Direct Comp Day. Guillermo Ernesto Quesada. Yes. Okay, Guillermo Ignacio Dueñas. There he is. Gerson Adalberto, not here today. Jacqueline Xiomara, present. Pues aquí está, muy bien. Jonathan Vladimir. Luis Alfredo Leiva. Okay, Luis Eduardo Medrano. Present, teacher. Right, Ronald Iván Martínez. Present, teacher. All right, Víctor Daniel Rivera, not here. And Jocelyn Guadalupe Quintanilla. Jocelyn ahorita hizo que se iba a retirar. ¿A dónde? A WhatsApp. ¿A dónde escribió? WhatsApp, dejamos. WhatsApp. Acá. Ahí lo remarqué ahorita. Ahí, ¿verdad? Aquí está. Ah, ok, 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 ok. Thank you. Vaya, chicos, entonces time is over, 5 puntos. Si no hay preguntas, vamos a parar acá. Si surge alguna duda, vamos a hacerlo también en el chat. Ahí queda toda la semana. No se desconecten del inglés en la semana, no traten de practicar.
Por ejemplo, todo lo que vimos, todo el vocabulario de la ropa, colores, la hora. Traten de leer la hora en cualquier contexto, ¿sí? Vayan a la platform, practiquen las conversaciones. Si surge algún vocabulario nuevo de todo lo que hemos visto, también envíenlo al grupo, que ahí estamos para apoyarles, ¿sí? El otro lunes, no lo olvidemos, a las 3 tendríamos nuestra sesión final. Así que, ánimos, estamos ya a un paso de finalizar este módulo, el principiante 1, y lo han hecho muy bien. Thank you, class, for coming today. Vamos a continuar el Monday, ¿ok? Bye bye. Have a good afternoon. Goodbye, teacher. Goodbye to you. Take care. Bye bye. Bye bye. See you. Bye-bye.